y a las 9 de la mañana vamos saliendo rumbo a un nuevo destino. Llegamos a una de las mejores partes del viaje. Buenos días. ¿Qué precio las tiene? 40 bolívares. ¿De qué las tiene? De todos los sabores, ¿verdad? Dame. ¿Te vas a comer la pelúa? Empanadas 40 bolívares y las maltas 30. Empanadas en el Portuguene, el que todo lo tiene. Mira la empanada, tamaño de mi cara. La mega empanada cuesta 40 bolívares, como 1 punto y algo, si es en dólares. Mira, y si tienes mucha hambre, combo explosivo, 2 hamburguesas especiales más un refresco, 15 dólares y el combo familiar. 2 hamburguesas, 3 perros y un glue. Combo solitario, una hamburguesa y un refresco. Por si quieren almorzar, si ya es más de la mañana, menú ejecutivo, 5 dólares. La refinería de Puerto La Cruz está ubicada entre la ciudad de Barcelona y Guanta, a unos 20 kilómetros del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. Parada técnica a llenar el estómago.
Lechería es una ciudad venezolana, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja. Se encuentra ubicada al norte del estado Anzoátegui, en el área metropolitana de Barcelona. Posee una población de 78.784 habitantes aproximadamente. Lechería es el municipio más pequeño de Venezuela y uno de los más prósperos económicamente del país. Actualmente, en Lechería se concentra la mayor cantidad de restaurantes de la zona metropolitana del estado Anzoátegui, constituyendo un circuito gastronómico que brinda una diversa cantidad de propuestas a todos los que la visitan. Para la nueva aventura que nos espera el día de hoy. Demasiado emocionados de conocer las playas de por acá. Esto es una belleza. En serio, tienen que venir. Quédense que más adelante les vamos a mostrar detalles de los costos para que puedan venir y disfrutar de toda esta experiencia. En tu estadía te recomendamos visitar el hipermercado Más por Menos, donde conseguirás variedad de productos y precios. Vamos bien hacia el muelle para averiguar los precios. Para que vayan a las islas más cercanas, ya mismo les vamos a decir. Feliz día, aquí nos encontramos con Adriana, que nos va a indicar los costos de los mini tours. Hay algo que llaman taxibotes, ¿cierto? Somos taxibotes. Anemona Tour te da taxibotes, full days y mini tour. Perfecto, ¿qué costos aproximados tienen? Por lo menos el mini tour, el costo es hasta 10 personas. Okay. Son de $180. $180 por 10 personas. Por 10 personas. ¿Cuáles son los más comprados? Piscina. La gente pide piscina. Sí, sí. ¿Piscina qué costó? Y quedan fascinados. Igual, $180. Perfecto. Y el paseo. ¿Por qué tienen que comprar los servicios por ustedes? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen al cliente? La privacidad que tiene el cliente de ir solamente ellos a la lancha es a uno. De domingo a domingo laboramos. ¿De qué hora a qué hora? De 8 de la mañana a 7 de la noche. Dile tus redes para que vengan. Ok, nos pueden seguir en Anemona Tours. Perfecto, Adriana, encantada. Dale, gracias, amor. Gracias por tu servicio. Muelle, brindamos por ustedes, por la vida y por sus sueños. Salud. El Parque Nacional Mochima se encuentra localizado entre los estados Sucre y Anzoátegui en el oriente de Venezuela. Fue declarado como tal el 19 de diciembre del año 1973. Nacional Mochima. Gracias. Por acá se está recaudando una colaboración que se utiliza para la limpieza y el mantenimiento de las playas y de nuestro pueblo.
También por motivo de seguridad están recogiendo sus datos. ¿Le puede dar su nombre a la chica, por favor? ¿Qué les recomiendas a las personas que vengan a visitar el Parque Nacional Mochima? Por sus hermosas playas y la atención, sobre todo por la atención que les dan. Es una experiencia que no se pueden perder. Las mejores son, para mí, son Playa Blanca y Las Maritas. Son demasiado bellas. Se las recomiendo totalmente. Gracias. De nada, que pasen una hermosa estadía. Igual. Estas tierras estaban pobladas por los indios chiribiches, pertenecientes a la etnia caribe, en cuya lengua la voz mochima significa tierra de muchas aguas. Mochima es un pueblo pequeño, muy seguro, tienen buenos precios en las comidas y hospedajes, no tiene hoteles, pero sí pequeñas posadas, lo cual es perfecto. A partir de las 6 de la mañana empezamos a prestar los servicios acá en el terminal principal de Mochima. Aquí, como yo como representante de Tiburón Tour, tenemos alrededor de 50 lanchas que prestan servicio hasta las 5:30 de la tarde. Una vez que ustedes llegan acá, tienen el área de estacionamiento, se registran en el área de nuestras empresas, luego pasan al muelle y van a ser registrados por los guardaparques. Tenemos 8 playas hermosísimas. Tenemos cuevas, tenemos observación de delfines, tenemos corales. Por cada 7 personas, nosotros en Tiburón Tour tenemos $80 el paseo corto y $120 el largo. Para 7 o 8 personas, porque si viene alguien más, no tampoco estamos así. Cuando va directamente a una playa, son $40 cada 7 personas. Nosotros tenemos posadas de $35, 6 personas. Seis personas. Exacto, es nevera, cocina, wifi, full de agua, o sea, todo. Cocinar y estar allí. Usted se trae su mercado y te pasa un día, el fin de semana, un día, lo que usted quiera, pero por $35. Lo más caro, una posada. Aquí son $50. Excelente, ¿no? Buenísimo. Anoten mi número: 0424-841-9211. Nos encontramos con el señor José Gregorio Cifuentes, reconocido internacional por las maravillas y magia que hace con sus manos, su artesanía. Conozca al señor José Gregorio. Buenos días, aquí estamos en el pueblo de Mochima, el Parque Nacional Mochima, exponiendo la artesanía que siempre hemos hecho, para que el turista que llegue siempre sea familiarizado, pues, y los precios no son altos, son precios accesibles. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo artesanía? Oye, como los 25 años, más o menos 25. Y le apasiona, por supuesto. Oye, ese es el amor al arte, que sube ahí. ¿Qué costos tiene aproximadamente? ¿Qué es lo que más se llevan los turistas cuando vienen? Para que vean sus piezas. Los trabajos de hueso y de coco, que son alusivos aquí al parque, que se ven mucho los delfines. Ajá. Entonces lo toman mucho en cuenta, porque a veces van allá a hacer tour y consiguen los delfines, entonces... Oye, papá, mira, ahí están los delfines, cómprame uno. ¿Este delfín qué costo tiene? ¡Qué bello! Eso es en $5. $5, igual que la colita de sirena. Ajá, los huesos salen 5. Mira, así que si vienen al pueblo de Mochima antes de irse a sus tours, vengan con el señor José Gregorio para que se lleven sus piezas preciosas. Entre Santa Fe y Cariaco, está Mochima con su preciosa bahía. Allá en Oriente, entre Santa Fe y Cariaco, está Mochima con su preciosa bahía. José González se siente muy orgulloso de todo Sucre y su terruño fantasioso. Vámonos, vámonos, vamos pa' Mochima. Vámonos, vámonos, vamos mi compay. Vámonos, vámonos, vamos pa' Mochima. Vámonos. Tenemos Fargo. Fargo es un pescado de carne blanca, igualmente que la catanada. La cojinoa sí se veía por acá mucho, en la bahía de Mochima, y es una de las más baratas que tenemos. Y el plato, por ejemplo, si la persona pide cojinoa, salen $8 y trae contorno al plato. Sí, trae ensalada, tostones y arepa. Y por los mariscos tenemos calamares rebozados y camarones rebozados. El mixto, que sería camarones y calamares rebozados. Y el 3 en 1, que sería al ajillo, sería pulpo, calamares y camarones. Las invito a venir acá al pueblo de Mochima.
y que visiten y prueben la exquisita comida que les puede ofrecer el de servicio el restaurante Puerto Viejo. Y bueno, tan bella, ¿cuál es tu nombre? Brenda Rodríguez. Gracias por la atención. De nada. Gracias, Brenda. Muchísimo gusto. ¿Hacia dónde nos va a llevar hoy? En este momento le damos un pequeño recorrido. En este momento vamos a salir del muelle principal. Ok. Vamos a pasar por el pozo. Mochima, Estampanare, Playa Blanca y Las Maritas. Allá en Oriente, en la bahía de Mochima, Estampanare, Playa Blanca y Las Maritas. No me quiero pagar, yo le digo. Diálogo para él. Dialoga con él. Vámonos. Vámonos, vamos pa' Mochima, vámonos, vámonos, vamos mi compay, vámonos, vámonos, vamos pa' Mochima, vámonos, vámonos, vamos mi compay. La alegría de su gente encantadora y la brisa de la mar que me enamora. De aquí del llano yo me quiero ir pa' allá, en un peñero que remonte el alto mar. Y así mis versos voy a atarrayar. Para sembrar en Oriente mi Playa Las Maritas, mire, están escuchando, recomendada para los niños y la gente mayor. Porque no suave. Tiene oleaje, suavecita. Las Maritas es una playa de muy poca extensión, de agua cristalina, con tonalidades verdes, de olas suaves y con una franja ancha de arenas blancas para la recreación y esparcimiento. ¿Es la playa más popular, el Playa de los Milagros, por qué? La de los Milagros, no, aquella viene de los Milagros porque entran dos y salen tres, cuatro. Es el milagro. Bienvenidos a Playa Blanca, una de las islas que conforma el Parque Nacional, una playa de arena blanca y agua tibia y clara. Para llegar aquí dura 20 minutos aproximadamente. Muchas veces, durante el recorrido, pueden vivir la mágica experiencia de navegar acompañados de los delfines que salen a recibirte. Bienvenidos a Playa Blanca. Y obviamente por el color de la arena, o sea, es una belleza, parece harina pan, o sea, literalmente. Y además que estas piedras con tono rojizo y los cactus le dan un toque demasiado mágico a esta playa tan hermosa. Ahí está el chiquito configurando el dron para hacerles unas tomas maravillosas de esta playa tan... Uf, es que no lo superamos, o sea, la arena parece harina pan, pero es que de verdad... Es como la de los Roques, coralina. Es demasiado preciosa, demasiado. Tienen que sentirla. Uf, qué belleza. Es el mensaje. Mi orgullo es ser mochimero. Lo grito a los cuatro vientos. Y es que en mi pecho siento amor puro y verdadero. Mochima, cuánto te quiero, te llevo en mi corazón. Si por alguna razón algún día de ti me ausente, para tenerte presente, te cantaré esta canción. Mochima, cuánto te quiero, te llevo en mi corazón. Mochima, cuánto te quiero, te llevo en mi corazón. Lancheros vienen y van para llevarte a las playas. No importa a cuál tú vayas, son bonitas por igual. Admire el atardecer, quedarás enamorado. Mochima te habrá flechado y pronto querrás volver. Lancheros vienen y van para llevarte a las playas. Bienvenidos a Playa Colorada en el estado Sucre. Felices de finalmente conocer Playa Colorada, playa venezolana ubicada en el Parque Nacional Mochima en el estado Sucre. Está a mitad del camino entre Puerto La Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas, sus cocoteros y su rica fauna. Mochima te está esperando. La
cruz de la sabaneta, protege a los mochimeros y bendice a los viajeros, lo que su pueblo respeta. Y Mochima está repleta de amor y paisajes bellos. Si por alguna razón algún día de ti me ausente, para tenerte presente, te cantar esta canción. Mochima, cuánto te quiero, te llevo en mi corazón. Mochima, cuánto te quiero, te llevo en mi corazón. Allá van los pescadores, en su bote van contentos, porque de regreso traen lo que va a ser su alimento. Allá van los pescadores, en su bote van contentos, porque de regreso traen lo que va a ser su alimento. Allá van los pescadores, en su bote van contentos, porque de regreso traen. Disfruten con la familia, que se atrevan a viajar en carretera.